Bienvenidos nuevamente a Toma 1. Hoy un programa hermosísimo porque por un lado nos metemos en el mundo de los juguetes y por el otro te voy a recomendar una serie que al día de hoy es la mejor calificada a nivel mundial, 9.7 en IMDb. Pero no te cuento más. Así arrancamos. Esto es Toma 1. En Toma 1 de hoy, los juguetes vuelven a cobrar vida junto al estreno de Toy Story 4. Además, vivimos una trágica historia real que sucedió hace más de 10 años en Mumbai. Y además te recomendamos una serie de lujo. Ahora sí, no te muevas de la pantalla que arranca Toma 1. Uno de los estrenos más importantes de esta semana es nada menos que una película muy esperada porque es la cuarta. Estamos hablando de Toy Story. La historia, por supuesto, que de Woody y de Buzz Lightyear y de todos los juguetes que queremos ya hace varios años. Pero obviamente que la historia se centra en Woody, que ya sabe qué lugar ocupa en la vida de Andy o de Bonnie, pero cuando Bonnie ingresa con un nuevo juguete, una especie de cuchara tenedor llamada Forky, ahí comienzan los problemas, porque este personaje no se cree un juguete y obviamente que nuestros amigos tienen que lograr que entienda que sí. Una película muy divertida que seguramente va a fascinarle a toda la familia. Y te cuento más, este personaje Forky ya confirmaron desde Disney y Pixar que va a tener su serie animada. Pero bueno, este es el avance y anda a disfrutarla. Woody, why am I alive? You are a toy. You belong to Bonnie. These are your friends. Woody, I have a question. Well, actually not just one. I have all the questions. I was made for soup, salad, maybe chili. I am not a toy. I'm a letter. Freedom! Something happened to him. Buzz, we gotta get Forky. Roger that. Change of plans. Jesse, Ham, Buzz, Bo, Rex, Potato Head. Hey, watch it, buddy. Where do we go? Let's go save a spork. Do I need to be worried? Well, my guys are veterans. They'll hang in there. On my way, Woody! Hey, kids, step right up. Get yourself a real Buzz Lightyear. 1, 2, 3, 4! Hey, up here, Astro Boy. If you think you can just show up and take our top prize spot, you're wrong. Dead wrong. Help me get out of here. I'll help you. With my foot to infinity and my foot. Boom! In the vacuum of space, they cannot hear you scream! Hey, ho! Ow! Let go of me! Duke Kaboom, Canada's greatest stuntman. Oh, yeah. Huh? Yes. He's posing. Yeah. Duke, we need Hold to... Hold on. One more. Oh, yeah. Hold on. He'll save me. I've known that guy my whole life. 2 days. Is that how we look on the inside? There's so much fluff. We have to find him, Mom. Bonnie needs Forky. Aw, Sheriff Woody always coming to the rescue. That's gonna be quite a jump for you and Duke. For me? Let's kaboom. Go! That's where Forky is being kept. How do we get that key? What about the old plush rush? There you go. Oh, where did you two come from? Well, we're not doing that. En Toma 1 tenemos un nuevo cine escuela y con ella, con Marisa Cariolo, gracias, que ya la conociste porque estuvo hablando con los protagonistas de El Jardín de Bronce, pero ahora tenemos algo que me parece muy interesante porque tiene que ver con las plataformas. Y hablamos con una persona también muy importante, contame un poquito. Estuvimos hablando con Roberto Ríos, el vicepresidente regional de HBO, y hablando de las distintas plataformas de streaming del momento actual del mercado. ¿Cuáles son los nuevos contenidos que tienen que tener las plataformas de streaming para lograr atrapar a la mayor cantidad de televidentes posibles?
y cómo se va modificando el mercado y las distintas propuestas que hay dentro de estas plataformas y cómo HBO enfrenta este nuevo momento. Está buenísimo eso porque HBO, bueno, tiene contrincantes, hay plataformas importantes y obviamente que es un canal de televisión que genera contenido original y que obviamente tiene que salir a competir. ¿De todo eso hablaste? Hablamos de todo eso. Lo más lindo es que él es un fan como nosotros. Ah, me encanta. Sí, él contó que él también mira los detrás de escena, que le gusta todo lo que es la producción porque él estuvo y está en todo lo que es el detrás de escena de las series. Sí. Así que fue a hablar como un fan. Me encantó. Bueno, no contemos más, no spoileemos más. Disfruten este Cine Escuela. It's magic. It's old. This is where it gets really interesting. Las plataformas de streaming generan un desafío porque cada vez se va diversificando más el mercado va teniendo, cada uno de los productores va teniendo su propia plataforma de streaming. ¿Cómo va a salir HBO a responder a esa diversificación del mercado que está dificilísimo? No, en Euro creo que tenemos la virtud de tener una plataforma muy reconocible, que tiene valores muy reconocidos, ¿no? HBO está ahí desde mucho tiempo produciendo un contenido de alta calidad. Y yo creo que también es muy importante que justamente la transformación natural de, digamos, las plataformas convencionales de lineales, en vivo, en tu casa, para las plataformas de HBO Go, donde puedes verla en tu comodidad, cuando quieras, en tus devices, en tus aparatos, en el tiempo que quieras tú, y vivir la experiencia también semanal del episodio, que es muy importante. Yo creo, por ejemplo, que Game of Thrones es un ejemplo. Yo creo que la gente de Bronce también, ella vive mejor y una experiencia que vas maturando y todo más. Yo creo que es un desafío, pero también es una oportunidad genial. Y la competencia, que es genial, yo creo que de la competencia surgen las mejores oportunidades. Uno tiene que estar preparado. Yo creo que la competencia es fundamental. Y digamos también que en este tiempo que el consumo es tan diferente, esta cosa de binge-watchear, de mirar todo junto, HBO sigue manteniendo esta costumbre y funciona, claro. Esto de detrás de escena. Yo creo que es muy importante, este contenido es fundamental porque pertenece a la experiencia. Yo creo que cuando uno, lo lindo justamente, cuando uno ve, cuando era más joven y ve una película que encantaba, que quiere vestirse el personaje, quiere hablar con los compañeros, quiere comprar los juguetitos, las imágenes pequeñas, porque quieres vivir y quieres incorporarse a este programa. Y eso hoy día es fundamental, y eso lo hacemos con desde mucho tiempo, ¿no? Yo creo que es una tradición, no es meramente un ejercicio de mercadeo, de marketing frío, no, es una experiencia que lleva, porque nosotros mismos somos fans también. Fabián, Moira es un conjunto de síntomas, encierro, fobias, manías. Ustedes vivieron en mundos distintos. Parece que no aceptas nada de la vida que yo te ofrezco. Nadie me puede ayudar. También estamos viendo es el tema del tratamiento cinematográfico que se le da a la ficción, como, bueno, por ejemplo, lo hemos visto en Game of Thrones, en Big Little Lies, esas series que tienen un tratamiento desde la imagen, que justamente después nosotros podemos ver el detrás de escena y disfrutar y ver efectivamente que tiene un presupuesto inclusive mayor que muchísimas películas. ¿Cómo asumen ese desafío de ese lenguaje cinematográfico llevarlo a la televisión una vez por semana y en esos niveles? Mira, desde que empezamos, esta era una preocupación que teníamos nosotros, de que queríamos llevar a la experiencia de una serie original latinoamericana que no se pareciera a algo que puede ser tradicional o que no pareciera justamente. No por accidente buscamos justamente personas que habían tenido experiencia en cine, directores de cine y todo más, actores también, pero no solamente eso, pero también buscar trabajar con directores de arte y decírselo, mira, no es algo que es funcional, es algo que va a estar integrado digamos, a la narrativa y que contribuye a la experiencia. Definamos HBO en una palabra. Original. I'm on a mission. Praise be to He. I wanted one of you kids to take over. Now is the time to choose a side. Are you with me? That's all I got. We'll be right back.
Participa ya mismo por 2 entradas para disfrutar de la película que quieras en Billet Cines. Es muy sencillo. Ingresá en @toma1cine en Instagram y responde nuestra última publicación. Y hoy en Tomita 1 nos metemos en el mundo acuático de un clásico, una película de 2003, llamada, seguramente te suena, Buscando a Nemo, que tuvo su secuela con Buscando a Dory en el 2016. Pero esta película en la que queremos focalizarnos es un clásico para nosotros de Disney junto con Pixar y la historia de un padre yendo en búsqueda de su hijo. Una película que en su momento, en el 2003, vendió su DVD 41 millones de copias a nivel mundial y fue un éxito rotundo, inclusive ganándole al Rey León. De hecho, los productores del Rey León salieron a decir, bueno, es cuestión de tiempo solamente, porque ya va a venir otro Rey León. Pero bueno, una película que nos encantó, que es hermosa, que sobre todo habla del amor de un padre con su hijo y que la animación es impresionante. Esto es Tomita 1 y nos metimos en el mundo de Buscando a Nemo. Oye, vuelve. Vuelve, ven acá. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. ¿Cómo voy a hacer? Te voy a alcanzar. Voy a nadar contigo. La felicidad se ha ido. ¡Debo encontrar a mi hijo! Hola. Los peces son amigos, no comida. Ahora no vayas a soltarte. Ay, no. Oye, no ensucies mi espalda, la acabo de cerrar. ¡Cisne! ¡No es un cisne, es un pelícano! ¡Ah! ¡Ajusten sus cinturones! ¡Oigan! ¡Otra vez! ¡Ayúdenme! Tal vez solo habla cetáceo. ¡Vuelve! ¿Y qué tal si está hambrienta, eh? Tranquilo, las ballenas no comen peces payaso, comen krill. ¿Qué tal, krill? Esta fue nuestra recomendación para los niños de la casa en Toma 1. ¡Vámonos, Dory! En Toma en Serie te vamos a recomendar una miniserie que sí o sí tenés que ver porque, entre muchas cosas, está calificada como la mejor serie a nivel mundial. 9.7 en IMDb por sobre Breaking Bad y Game of Thrones. Estamos hablando de Chernobyl, el accidente de Chernobyl, este accidente nuclear que sucedió un 26 de abril de 1986 en el norte de Ucrania. Una serie de 5 episodios intensísima. La verdad que si no sabes absolutamente nada sobre el accidente, te enterás de todo. Sobre todo, el episodio final te deja sin aliento directamente. Una gran apuesta que hizo HBO y que te cuento algunos datos, porque el director es el mismo director que dirigió algunos episodios de Breaking Bad, de The Walking Dead o de Bloodline. Y el guionista es quien guionó ¿Qué pasó ayer? Sí. Y guionó algunas películas que no le fue tan bien, pero hoy es uno de los guionistas más buscados del mundo artístico. La serie, como te decía, es súper recomendable porque se mete en el mundo, en el detrás de esta historia, de este accidente nuclear y sobre todo lo político, lo no dicho, lo escondido, lo callado. Una gran miniserie. Mirá, esto es Chernobyl. All of the good we did. It doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. You see, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest x-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. Cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. What will happen to our boys? The pain is unimaginable.
3 days to 3 weeks, you're dead. You can see him, and you cannot touch him. Do you understand? What happened on the night of the accident? Asking the right question will get you the truth. There is no truth. What happened then? What happened after? All of it. All of it. Madness. Participás ya mismo por 2 entradas para disfrutar de la película que quieras en Village Cines. Es muy sencillo. Ingresá en @toma1cine en Instagram y responde nuestra última publicación. Otra película que sí o sí tenés que ver es Hotel Mumbai, El Atentado. Gran, gran película, me gustó mucho, pero te aviso que la vas a pasar un poquito mal, porque está basada en hechos reales. Esto sucedió en el 2008. El Hotel Taj es uno de los hoteles más importantes de Mumbai, que fue atacado por terroristas pakistaníes y tomaron rehenes a todos los habitantes. Tremenda, durante 68 horas. El problema es que en Mumbai no hay policía y tenía que venir la policía desde Nueva Delhi, Old Delhi y demás. La verdad que muy, muy importante esta película, muy bien rodada, dura algo así como 2 horas 10, de tensión absoluta, la pasas mal y la pasas aún más mal. Está Dev Patel como protagonista, Armie Hammer, un gran elenco, pero una película que en serio te va a sorprender porque no te esperás ni a palos lo que pasa minuto a minuto. Disfrutá el avance y yo te avisé, es intensa. Bye. Goodbye. Welcome to the Taj, home to statesmen and celebrities for over a century. Wow. Remember always, here at the Taj. Thank you. We hope you'll have a good stay. Guest is gone. Oh, look at that. It's amazing. With multiple bombings and armed gunmen rampaging through the city. Let them in! Look, I don't think you understand. There's been an attack and we're not safe. Terrorists have laid siege to the landmark Taj. With as many as 1,000 guests and over 500 staff trapped inside. Local police are simply not trained to deal with attacks of this magnitude. Don't open the door, it's them! Out! My kids upstairs. Do you have a family? Yes. And I hope you stay alive and see them. We go down the back stairs and straight out the service exit. If they hear us, we'll all die. We take our chances. I'm scared. We all are. But to get through this, we must stick together. Te estarás preguntando si hay más estrenos. Y sí, por supuesto. La cartelera se completa de esta forma. Ya llegamos. ¿Estás por acá? ¿Por qué no paramos en un hotel en cualquier lado? No, ¿por qué parar? Está bueno este lugar, tiene una laguna, parece. ¿Qué decía en internet eso? Diablo Blanco. Un grupo de amigos treintañeros sale de viaje en auto a través del país. En unas cabañas, uno de ellos tiene un encuentro con un misterioso hombre y la joven, hija del administrador, aparece asesinada. El grupo quedará atrapado en un pueblo hostil bajo la influencia maligna de una antigua leyenda local. ¿Quién es él? Él. ¡No! ¡Cállate! ¡No, Fernando, no! El 22 de octubre de 1966, el doctor Emilio Castillo fue invitado al programa de televisión La Noche Joven, conducido por Alessio Román. Allí afirmó 3 cosas.
1, que el satélite Sputnik fue ideado por él y los soviéticos se lo robaron. Astrogauchos. La historia sigue a un físico que durante la Guerra Fría desarrolla un programa espacial para que Argentina llegue a la Luna, ganando así la carrera espacial de Estados Unidos y Rusia. ¿Eso es una laguna, Luis? 3, que se debería crear un ministerio dedicado a tal fin y él sería la persona más calificada para dirigirlo. ¡Ja! Imposible. Una de las secciones que más me gustan y que sé que a ustedes también es Toma Uno a Futuro, el lugar donde te mostramos los avances de las películas o las series que llegan dentro de algunos meses. Y lo que te vamos a mostrar ahora te va a encantar. Disfrútalo. I can't believe that in half an hour I will be a part of the Laodomus Gaming Dynasty Empire. Dominion, we prefer Dominion. I honestly can't wait to be a part of your family. There's just one more thing, and then you are officially part of the family. So at midnight, you have to play a game. Why? It's just something we do when someone new joins the family. A game. What game? Hide and seek? Are we really gonna play that? Well, the rules are simple. You can hide anywhere. We then try to find you. So there's no way for me to win, right? I mean, stay hidden till dawn. No, thank you. Good luck. What the hell is this? How old is this thing? Jesus, you shot the maid. Does she look like she's wearing a giant white wedding dress, Emily? If we don't find her and perform the ritual, we're all dead. Found her. God damn it, Emily! I don't know what I'm doing! And today's video is called Getting to Know Your Crossbow. I forgot my gun. Why don't you just use mine? Mr. Laodomus, I just saw her running. Oh, my God! Help your fucking family! You're just another sacrifice. Do you think this is a fucking game? Yes, I didn't see. Remember? He wanted to get married. Someone's no, I'm sorry. I'm sorry. Serious? Y de esta forma llegó el final de Toma 1, pero te digo, como siempre, yo ya tengo mis entradas para disfrutar en esta oportunidad nuevamente de Toy Story 4, acá en los Village Cines Caballito. Nosotros nos vemos la semana que viene. Disfruten, chau.